saludo cordial a toda la teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV, como también a quienes nos siguen a través de la internet. Iniciamos aquí el informe semanal de los principales hechos de carácter público ocurridos en la jurisdicción del Cantón Girón. Noti Girón está conformado por materiales y informativos, O de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Llegamos en vivo y directo los lunes a las 19 horas, 7 de la noche de Ecuador, y los días posteriores son retransmisiones. Como de costumbre, les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o mensajes de texto y WhatsApp al 098-488-6690. Los mensajes que nos dejan en nuestra plataforma de redes sociales de Achiras también daremos lectura. De inmediato les damos a conocer los titulares que los estaremos desarrollando. Achiras de Corazón proyectan mantener escuela de fútbol para 5 años. Hoy en vivo nos acompañarán Rubén Arce, director del Centro de Emprendimientos de Girón, y la ingeniera Marta Cobos, también gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. En vivo también tendremos la presencia del licenciado Daniel Armijos, director distrital de Educación. Hablará sobre la fusión del Colegio Rafael Chico Peña Herrera. 685 productos de consumo humano fueron incinerados por caducidad. Consejo aprobó realizar estudios en 5 calles y buscar financiamiento. Moradores de Moisol piden arreglo de un tramo de carretera. Se realizó reconocimiento de la ruta Silván Girón para carrera de trail running. Empezamos con el desarrollo de las informaciones. El coordinador de las segundas jornadas deportivas vacacionales Achiras de Corazón, Jorge Alviar, en la que 167 niños entrenan fútbol en las tardes, anunció que el 29 de julio se realizará la clausura y, en acto paralelo, para optimizar recursos, la entidad benéfica con domicilio en Nueva York tiene previsto arrancar con la escuela de fútbol. En primera instancia se aspira a que el proyecto dure 5 años, tiempo en el que se espera obtener resultados que permitan sacar un equipo que represente al cantón en niveles altos de competitividad, como también descubrir y formar futbolistas gironenses. El cupo será limitado y engloba responsabilidad de padres de familia, deportistas y dirigencia. El proyecto es ese para 5 años de escuela, porque queremos iniciar con categoría abiertas, pero con cupo máximo hasta los 15 años. Y los 15 años serían los que van a formar parte de una categoría de ascenso de categoría. Eso creo que es el objetivo en todos los cantones. Eso también sería el objetivo de todos los dirigentes deportivos. Ese también debería ser el objetivo de todas las autoridades. Trabajar con un solo objetivo, que el Cantón Girón también tenga fútbol de ascenso. Tenemos abierta la inscripción hasta los 15 años, decía, desde los 6 años en adelante. Ya iniciamos con 2 profesores, cada uno va a tener un sueldo de $600 más o menos. Los padres de familia también van a hacer un aporte de $10 cada uno mensuales. Lo hará por padre de familia, no lo hará por niño, que quede bien claro esto. Es a un mediano plazo que de 5 años. Los de 15 años subirán a 16 años y así iríamos subiendo también. Según como avance el proyecto, iremos ya viendo profesores que vayan abarcando vuelta a los niños de 6 años en adelante, para que exista un crecimiento a una categoría sub-20, donde que podamos inclusive buscar escuelas, buscar proyectos, buscar instituciones futbolísticas, como por decir que siempre, bueno, me identifico con el Barcelona, hacer convenios con Independiente, con el Deportivo Cuenca mismo, para que nuestros jóvenes puedan ir a ingresar allá y tengan la exclusividad de participar en uno de esos clubes. Pero ya tendremos también, igualmente de aquí también nos toca trabajar muchísimo, por eso yo decía que tienen que sumarse padres, familia, instituciones deportivas, instituciones gubernamentales, para que nos apoyen, porque tenemos que hacer netamente jurídica para que los niños no pierdan los derechos, ni los padres, familia, derechos de formación. Empieza desde ya, primeramente es la disciplina, inclusive disciplina en la puntualidad, disciplina en su casa, disciplina en la escuela de fútbol, disciplina en la escuela que está estudiando, y la puntualidad, que es la base fundamental, inclusive disciplina alimentaria. Todo eso tiene que seguir el niño. Ahora esperemos que también los padres de familia pongan su granito de arena y colaboren en guiándole al niño, que el niño estudie. Igual, el proyecto es grande y ambicioso, faltarán algunas cosas. Tal vez necesitaríamos un nutricionista, no lo tenemos, pero tendrá gente que sumarse. Haremos convenios con el hospital, haremos convenios con instituciones afines que nos puedan brindar todo el apoyo para que los niños sigan adelante.
habrá un cupo limitado. Invitaremos a los niños, a los padres de familia, para que se inscriban en esta escuela, como les digo, una escuela de formación en la que tenemos que trabajar muchísimo. Empezar con inicio, cuando tengamos ya el cupo de niños, tendremos que trabajar primeramente con la vida jurídica de la institución, para poder tener todos los derechos del niño y los derechos de formación. Uno de los proyectos macro que tenemos es lograr sacar una categoría de ascenso, la cual vaya a pelear instancias y asimismo, como dice, soñar no cuesta nada y bueno, quién sabe, algún día podremos tener un equipo que esté participando a nivel nacional en las diferentes competencias que se realizan. Atención a este comunicado que nos hacen llegar desde el GAD Municipal de Girón. Dice, vecino, participa con nosotros, tu voz es importante. Estos espacios de participación ciudadana nos ayudan a la planificación del desarrollo sostenible del cantón. Amigos, seamos actores locales activos, conozcamos, propongamos, pensemos juntos en el futuro. Este miércoles 19 de junio, te invitamos a ser parte de la socialización de la ordenanza de patentes en la sala de sesiones del Palacio Municipal de Girón desde las 16 horas 4 de la tarde. La invitación que hace el GAD Municipal a la socialización de la ordenanza de patentes municipales en la sala del Consejo Cantonal. Días atrás, el doctor Hugo Lucero hizo la presentación en la ciudad de Cuenca del libro Situación Actual de la Población Adulta Mayor en el Ecuador. Este libro está ya en circulación y nos ha hecho llegar el doctor Hugo Lucero con 6 libros que luego vamos a entregar directamente a personas adultas este libro. Cuando les digamos que nos llamen, por favor lo hacen para poderles hacer la entrega directa. Son 6 libros, luego de las entrevistas que vamos a tener después de instantes, estaremos realizando esta petición de que nos llamen al 2275-573. Mientras tanto, tenemos otra invitación. Del GAD Municipal dice, por medio de la presente hago extensiva la cordial invitación a participar de la reunión de la Mesa Ambiental, espacio en la cual se dará a conocer proyectos de vital importancia que el gobierno municipal viene trabajando con el objetivo de garantizar el cuidado y conservación de los recursos naturales y de los cuales vuestra institución es parte fundamental para la consecución de los mismos. Reunión que se llevará a cabo el viernes 21 de julio de 2017 a partir de las 9 horas en la sala de sesiones del GAD Municipal de Girón. Firma el alcalde José Miguel Ushka. El Colegio Alejandro Andrade Cordero también nos envía una comunicación, textualmente dice, es un honor dirigirme a su digno despacho para saludarle cordialmente a nombre de quienes conformamos la Junta de Remate de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. La presente tiene como finalidad de solicitarle nos colabore dando a conocer a la ciudadanía gironense por su prestigioso medio de comunicación que el lunes 24 de julio de 2017 a las 10 horas en el patio de la institución se desarrollará un remate al martillo de 2 cabezas de ganado valor avaluado en $700. Sin otro particular me suscribo de usted, licenciado Patricio Murillo, rector encargado. Vamos a hacer aquí una primera pausa comercial, luego de instantes estaremos dialogando en vivo con el economista Rubén Arce y la ingeniera Marta Cobos, quienes nos van a dar a conocer sobre un proyecto municipal que se pondrá en marcha en los próximos días. Ya regresamos. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar.
se construye la nueva minería. ¡Qué chévere! La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Damos la cordial bienvenida a la ingeniera Marta Cobos, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, y al economista Rubén Arce, director del Centro de Emprendimientos del municipio de Girón, quienes nos van a dar a conocer sobre un proyecto que tiene, que organiza, que planifica la municipalidad y que involucra hacia la productividad, hacia el aprendizaje de personas en ciertas áreas. Damos la bienvenida a Rubén. En primer lugar, coméntenos, ¿de qué se trata este proyecto, Rubén? Bienvenido. Bien, bueno, buenas noches. Un saludo extensivo a todos los televidentes. Reciban un cordial saludo de parte del alcalde José Miguel Ushka. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Queremos hacerles la cordial invitación a participar de este proyecto de formación profesional, ocupacional e inserción laboral, que tiene como propósito principal implementar un sistema de apoyo y fortalecimiento a los saberes de las personas emprendedoras dentro del cantón Girón. Este proyecto está dirigido, mi estimado Eloy, a jóvenes, adultos, hombres, mujeres, mayores a 16 años, quienes hayan terminado la educación básica, que tengan una visión de emprendedor y obviamente pues que tengan todo el ánimo de que este curso se lleve a cabo. ¿En qué áreas se estará dictando la formación, Rubén? Los programas de formación profesional, ocupacional, se desarrollarán en las áreas de panadería y pastelería con una duración de 120 horas. Los horarios son de lunes a jueves de 5 de la tarde a 21 horas. Un programa de formación profesional también y ocupacional de soldadura eléctrica y albañilería con una duración también de 120 horas. Un programa de formación ocupacional en instalaciones eléctricas también con la duración de 120 horas, y un programa de desarrollo del programa de formación ocupacional en el área de gestión de emprendimientos, denominado Mi Chance. Este sí quiero hacerle un pequeño paréntesis, mi estimado Eloy, ya que cuenta con bases principales y fundamentales para el desarrollo de un emprendimiento, como es el liderazgo, la actitud emprendedora, el análisis de mercado. Tenemos también bases contables, presupuestarias, análisis de costos y gastos, análisis financieros. Son temas puntuales que sirven de base y apoyo para el tema del emprendimiento. No está por demás también indicar a nuestros televidentes que este proyecto cuenta con el aval de la CT, que es la Secretaría Técnica de Formación Profesional. Es decir, se les otorga un título. Prácticamente. Esto es como un documento que nos va a servir justamente como un título en sí, una profesión más.
¿Tiene cupo cada uno de los cursos? Sí, el programa tiene la disponibilidad, podríamos decir así, para 120 participantes. ¿En total, en todos o en cada una de las áreas? Hablamos en general, 30 participantes por cada área, por cada área de formación. ¿Tiene algún costo para los participantes? El programa no tiene ningún costo, todo lo que son materiales, materiales didácticos, material en lo que es panadería, sueldo eléctrica, se va a entregar en el momento de la capacitación. Sin embargo, pues por el tema de la certificación, cada participante hará un aporte de $20, que es como inscripción. Ahora, puede ser que hay personas que le guste, no es del área de trabajo, sino dice, a mí me gusta, quisiera aprender a soldar, pero más no es como para hacer profesión de aquello, sino más bien por conocer a alguien que diga, yo quiero aprender electricidad. Le reitero, no porque ejerce esa profesión, sino más bien por simple curiosidad. ¿Pueden acceder o está más dirigido hacia personas que verdaderamente necesitan incursionar en un ámbito laboral? Justamente, está dirigido justamente a los jóvenes y adultos que tengan la visión del área donde quieran prepararse, ¿sí? Que tengan la experiencia o quizás el conocimiento básico para que a su vez en este momento del programa de formación puedan plasmar el conocimiento con las bases necesarias para que ellos puedan ya activar su negocio, su emprendimiento. Yeah. La bienvenida damos también a la ingeniera Marta Cobos, gerente de la cooperativa de Euricrédito, señor de Girón. ¿Cómo se vincula la cooperativa, Martita, en este proyecto? Sí, buenas noches, ante todo. La verdad es que para este proyecto nos hemos reunido tres empresas. El GAD municipal como rector en este área, la cooperativa, hemos visto la oportunidad de poder involucrarnos, y también la fundación de capacitación, que es FUNDER. Nos está apoyando. El proyecto cuesta alrededor de $20,000, en donde todos hemos puesto un granito de arena para sacar estos cursos que ven beneficio de Girón y sus habitantes, justamente queriendo profesionalizar los temas que hemos mencionado. La certificación, al tener un profesional ya la certificación del CETEC, garantiza que efectivamente está capacitado para poder desenvolver esta actividad. Por eso es que hemos visto de vital importancia y nos hemos unido para plasmar este proyecto. Ahora, el costo, nos dice usted, cuesta, de los cursos son $20,000, pero para los participantes es algo bastante pequeño. Existe a veces la necesidad de que una persona aproveche esto, pero hay otras personas que, como es gratis, no lo hacen. ¿Cómo hacer esto que vaya direccionado justamente hacia quienes lo necesitan, estas capacitaciones? Sí, desde semanas anteriores nos encontramos en la promoción de los diferentes talleres que queremos empezar en el mes de agosto con el primer taller, y tenemos que terminar hasta el mes de noviembre con el dictado de los cuatro cursos que nos hemos propuesto. Efectivamente, hemos conversado y ese es el objetivo, de poder llegar a las personas que en realidad van a aplicar lo aprendido. Aprovechar. Aprovechar lo aprendido. No queremos justamente que alguien vaya porque finalmente le interesa, pero es por un tema muy personal. Lo que necesitamos como población es una generación de empleo. Mucho mejor si es que puede emprender en un proyecto, no necesariamente ya tiene que tener las bases o saber. Más bien esa es la motivación que hemos querido. En las semanas anteriores, antes de terminar el año escolar, se estuvo en las diferentes entidades educativas que tienen bachillerato en el cantón para motivar a los jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a las universidades, este rato puedan emprender en un proyecto productivo, puedan especializarse en tema de soldadura, panadería o en los proyectos que hemos mencionado y puedan aprovechar. Lo que sí queremos es motivarles, y vamos a estar las tres instituciones pendientes de este tema, que efectivamente puedan plasmar sus sueños. Si una persona le vemos que tiene actitudes y aptitudes para ser un buen panadero en Girón, es nuestro compromiso apoyarlo. Ahora, ¿dónde pueden acudir las personas interesadas por mayor información, inscribirse? ¿Ya están habilitados los puntos? Sí, están dos puntos habilitados en el municipio, en donde queda la biblioteca municipal.
Ahí le encuentran al economista Arce y también en el Departamento de Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón. Se está recibiendo en los dos puntos las inscripciones. Después haremos todo un proceso de selección. Sabemos que hay muchos interesados a nivel de la población. No es únicamente para el centro cantonal, sino es una cobertura a nivel de Girón. Entonces, igual una invitación cordial para la población de la Asunción, San Gerardo. Queremos efectivamente que llegue nuestra convocatoria hacia ellos y poder hacer un equipo efectivo y poder capacitar nosotros a las personas que nos hemos propuesto. ¿Cuándo arrancan los cursos y hasta cuándo se estarán receptando inscripciones? Los cursos necesitamos primero tenerlos inscritos. Arrancaremos a mediados de agosto, sí, con el primer taller y es ponernos de acuerdo con los participantes en temas de horarios. Tenemos hasta esa flexibilidad. ¿Existen espacios en los cuales va a requerirse a lo mejor salir del centro de emprendimientos? Por decir, para panadería no hay los insumos, para soldadura tampoco hay el lugar ahí idóneo como para poder hacer las prácticas. ¿Cómo se tiene organizado ese aspecto? Estamos planificando justamente el tema de ya tener algún espacio físico. Bueno, se daría los cursos en la cooperativa, porque ahí tenemos el espacio en la parte entre el edificio y el salón de recepciones, un espacio que podemos llevar a cabo algunas prácticas. Sin embargo, estamos buscando personas que tengan trabajos determinados para poner, más que todo en el tema de lo que es soldadura, en el tema de lectura de planos, van mezclados temas importantes que creemos que deberíamos aprovechar acá. El tema de panadería es un tema que sí podemos manejar en los espacios físicos que contamos. Uh-huh. Más bien es en la parte de suelda y esto que necesitamos campos más abiertos para que sea una práctica efectiva. Bien, agradecemos la presencia de economista Rubén Arce, director del Centro de Emprendimientos del Cantón Girón, y ingeniera Marta Cobos, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón. ¿Algo más que acotar antes de cerrar el diálogo, Rubén, Martita? Bueno, agradecerles a toda la comunidad, a todas las personas quienes han visitado ya los distintos lugares para información, por la aceptación que han tenido en este proyecto. A usted, mi estimado Eloy, también por la apertura que nos ha permitido esta noche poder informar a la comunidad sobre este proyecto. Muchísimas gracias y les esperamos muy gustosos de servirles en el CAD municipal, en el Infocentro y también en la cooperativa Señor de Girón. Martita, ¿algo que acotar? Reiterar nuestro agradecimiento y queremos que efectivamente aprovechemos de estos cursos. Están abiertas las inscripciones, necesitamos llenar el cupo de 30 participantes por cada uno de los cursos. Más bien invitarles y que esperemos poder concluir a cabalidad este proyecto que nos hemos propuesto. Bien, agradecemos la presencia de las dos personas que las hemos escuchado. Regresamos luego de un corte comercial. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. Por orden de la Intendencia de Policía de la SUAY, la Comisaria Nacional de Policía de Girón, Jenny Peralta, procedió el jueves 13 de julio a la destrucción de 685 productos de consumo humano que durante 6 meses han sido retirados de tiendas y centros comerciales por estar caducados.
Para el proceso se solicitó la asistencia de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Girón, desde donde se coordinó que los líquidos debían ser vertidos en las lagunas de oxigenación y en la prolongación de la calle Jorge Araujo y Sandes, y los sólidos incinerados y enterrados, esto debido a la pequeña cantidad, caso contrario sería en otro sitio. La comisaria anunció que los controles a partir del 15 de julio serán con mayor rigurosidad, pues al tener productos caducados, la sanción amerita la clausura del establecimiento. Informamos pues a la ciudadanía gironense que el día de hoy, 13 de julio, estamos llevando a cabo el proceso de destrucción de todos los productos caducados que hemos recopilado, pues en este medio año, sería pues desde el 3 de enero que ingresé hasta la fecha, hemos retirado sería 685 productos de consumo masivo, porque están caducados ya de muchos años. Hemos sido flexibles con la gente, pero nos han apoyado la mayoría, pero en algunos no, porque tenemos productos desde el 2014 que están siendo exhibidos en las repisas, en las cerchas. Desde la Intendencia General de Policía viene la destrucción de estos productos. No podemos hacer nosotros solo, por eso tuvimos que recurrir al GAD municipal para que nos ayude lo que es el Departamento de Medio Ambiente. La mayoría de ellos son lo que son gaseosas y lo que son jugos. De lo que son aceites, lo que son casi lo que es mantecas, mantequillas y también lo que son la manteca de color, son los productos más, y también en caramelo, son los productos que más se ha retirado también de las tiendas. El licor artesanal, son como unos 200 litros que nosotros hemos retirado de tiendas. Se ha buscado la mejor manera para que no puedan ser usados nuevamente por la población, por cuanto son productos ya que se encuentran con su fecha de expiración. Acá a nivel del sector, pues de las lagunas que tenemos, desde el espacio de las lagunas de tratamiento, ¿no es cierto?, de aguas residuales, ahí hemos hecho pues todo lo que son líquidos, ¿no? Hemos tratado de para que cumplan un proceso respectivo y así evitar que vayan directamente al río. Entonces hemos tratado de vaciar ahí absolutamente todo lo que son colas, jugos, licor, y en cuestión de sólidos, galletas y este tipo de cosas, vamos a cumplir con un proceso de incineración para luego pues quede realmente, vamos a hacernos cierto aquí la incineración y poder tapar, pues no, para que no pueda generar mayor contaminación. Como no es tampoco mayor cantidad de productos, hemos optado por este proceso. Ya cuando existen pues bastante producto, pues trataríamos de buscar otra forma, ¿no?, de poder hacer el tratamiento respectivo. Las personas que venden estos productos y que han sido retirados los mismos, han sido sometidos a algún tipo de sanción por el no haber tenido la observación de retirarlos. Con 5 productos caducados que encontremos en cada una de sus tiendas, hay que clausurar el local. Pero se les dio la oportunidad, incluso en un lugar encontramos como 100 productos caducados. Entonces ya pues después del 15 vamos a poner la mano un poquito más dura y vamos a empezar ya con lo que son clausuras de locales. La bienvenida al licenciado Daniel Armijos, director digital de Educación, con quien vamos a tratar el tema sobre la fusión del Colegio Rafael Chico Peña Herrera con otro establecimiento del Cantón Girón. Iniciamos este diálogo consultando, ¿a qué obedece esta decisión de la fusión de establecimiento educativo que hemos mencionado? Buenas noches, un cordial saludo a todos los amigos y amigas del Cantón Girón. Efectivamente, esta fusión administrativa con el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera y Unidad Educativa Ciudad de Girón, lo hemos analizado nosotros en territorio. Efectivamente, obedece a la poca demanda estudiantil que tiene ahora en día el Cantón Girón. Es por eso de que se ha planteado, se ha visto la necesidad de que se fusione el Colegio Rafael Chico Peña Herrera con la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Este es un proceso que lo hemos venido desarrollando, lo hemos venido analizando, no desde ahora, sino desde el año 2014, porque hemos ido viendo, hemos ido analizando, hemos ido presenciando la población estudiantil en el Cantón Girón.
la poca demanda estudiantil en el Cantón Girón. Uh-huh. Bueno, y justamente esto es lo que se hace en la pregunta a varios padres de familia y varios ciudadanos. El Colegio Rafael Chico Peña Herrera argumentan ha venido desempeñando un papel muy importante y que ha sido una de las instituciones favoritas de los estudiantes, a donde muchos quieren acudir. Entonces dicen, a quienes hemos estado laborando bien, nos obligaron a ir saliendo poco a poco porque ya se impidió desde el primero de educación básica, el octavo de educación básica ingresar, luego ya al primero de bachillerato, y así se va restringiendo el ingreso de estudiantes. Efectivamente, como le dije anteriormente, nosotros hemos hecho un análisis. No es que nosotros hemos restringido el ingreso de los estudiantes al Colegio Rafael Chico Peña Herrera. Como es de conocimiento público, aquí en el Cantón Girón estaban lo que es en primera instancia ofrecido lo que es las unidades educativas del Milenio. Unidades educativas del Milenio que estaban emplazadas o que se pretendía emplazar en los predios de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero y en los predios de la unidad educativa Ciudad de Girón. Por ende, a nivel nacional se estableció dos ejes, únicamente dos ejes en el Cantón Girón, y que todos los estudiantes que salían de las diferentes instituciones educativas que ofertan hasta el décimo o hasta el octavo de educación básica, perdón, hasta el séptimo de educación básica y décimo, se enlazaban directamente a estos dos ejes, Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero y Unidad Educativa Ciudad de Girón. Es por eso de que lamentablemente no podemos considerar un tercer eje. Como lo dije al inicio, no existe la demanda estudiantil suficiente para nosotros poder asignar más estudiantes a un tercer eje, y considerando también de que existe una distancia desde Ciudad de Girón hasta el Rafael Chico Peña Herrera, 400 metros, y hasta lo que es el Alejandro Andrade, unos 900 metros más o menos. Entonces no podemos establecer tampoco un tercer eje por la misma situación de que no vamos a tener alumnos y no vamos a poder asignar y no vamos a poder equiparar a las instituciones con el suficiente número de alumnos para nosotros poder garantizar una educación de calidad y calidez. Si bien es cierto, hoy en día hemos tratado y estamos... venimos trabajando para eso, romper esos paradigmas que lamentablemente se han formado dentro de los diferentes cantones, dentro de la sociedad, de que tal institución educativa es mejor o oferta mejor educación que X institución. Como Ministerio de Educación garantizamos y estamos velando porque se garantice una educación de calidad y calidez en todas las instituciones fiscales. Entonces, es esto de lo que nosotros hemos venido garantizando. Justamente lo que usted manifiesta de que usted asegura de que el nivel de educación en todos los planteles son iguales, pero la población no lo considera así, puesto que por eso hay la tendencia hacia ciertos planteles y otros que han ido perdiendo espacio en el transcurso de los años. Entonces, manifiestan los padres de familia que dicen, ¿qué pesa más, la calidad que se daba en un plantel o el espacio físico que posee un plantel? Así es, como lo dije, efectivamente, y lamentablemente, como lo digo, anteriormente también teníamos en lo que es la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero una sola carrera, que era la carrera agropecuaria. Nosotros ahora hemos ofertado también, estamos ofertando lo que es ciencias, y existe en realidad la población, la sociedad, es verdad que exige o quieren elegir una institución, pero así como eligen el Rafael Chico Peña Herrera, también hay estudiantes que eligen el Alejandro Andrade y quieren ir allá, otros estudiantes que quieren ir a la Ciudad de Girón. Entonces en realidad es una situación que si nosotros ponemos a escoger a todos los estudiantes, vamos a tener una institución saturada de estudiantes y otra institución que vamos a tener con déficit de estudiantes. Como lo dije, han salido excelentes estudiantes, tenemos expedientes de excelentes estudiantes que han salido del Rafael Chico Peña Herrera, así también del Alejandro Andrade Cordero, del Ciudad de Girón. Entonces no podemos decir de que la institución es mejor que las otras instituciones. Las ofertas académicas también, ¿cómo se pretende solucionar? Puesto que algunas carreras no gustan a los estudiantes, otras sí. Por eso hemos abierto o hemos dado la posibilidad para que los estudiantes sigan la carrera de ciencias. Tenemos la carrera de ciencias tanto en el Ciudad de Girón como en el Alejandro Andrade Cordero. Con esto los estudiantes, cuando quieran acceder a la universidad, podrán ellos elegir cualquier carrera que ellos deseen.
por eso no hemos dejado solo que quede en el Alejandro Andrade solo la carrera de agropecuaria, porque ese era también un impedimento, un objetivo que los estudiantes o los padres de familia decían, existe solo la carrera y a mi hijo no le gusta, a mi hija no le gusta. Entonces por eso nos hemos visto también en la factibilidad de abrir una carrera de ciencias que le permita al estudiante poder elegir cuando vaya a la universidad cualquier carrera que ellos deseen. Ahora, la carrera que tiene y que ha sido el baluarte del Colegio Rafael Chico Peña Herrera, ¿pasa al Colegio de Ciudad de Girón? Sí, efectivamente, si es que se realizaba la fusión administrativa, iba a quedar funcionando y no se iba a cerrar ninguna especialidad. Pero como lo dijimos en entrevistas anteriores también, lamentablemente la sociedad o algunas personas lo hicieron este tema político. Nosotros únicamente hemos estado velando por la integridad, por los derechos de los estudiantes. No hemos visto ningún otro afán. Hemos querido siempre salvaguardar la educación, los derechos de nuestros estudiantes. Por eso que pretendíamos hacer esta función o queríamos hacer esta función, que para nosotros como Ministerio de Educación es la mejor alternativa para poder seguir brindando la educación de calidad. Pero sin embargo, al tener una negativa de toda la población, la mayoría, esta fusión administrativa no es procedente, va a seguir funcionando como colegio de bachillerato. Pero esta va a seguir funcionando, pero hasta que desaparezca por sí solo, pues está obligado a desaparecer al no tener alumnos asignados desde las escuelas que salgan e ingresen allí. Entonces va a desaparecer y obviamente con un reducido número de maestros. Sí, efectivamente estábamos trabajando esta semana ya en lo que es el distributivo de trabajo de las instituciones educativas y veíamos ya que en el Rafael Chico Peña Herrera teníamos hasta ahora más o menos un exceso de 2 docentes que tendríamos que retirar. Esto haciendo el esfuerzo y nosotros pensando en los estudiantes, porque de acuerdo al número de estudiantes ellos quedarían con 90 estudiantes, entonces deberíamos dejarle máximo con 4 docentes, incluida la autoridad institucional, pero nosotros estamos muy conscientes y sabemos que un bachillerato no podemos, o no pueden los docentes trabajar únicamente solo con 4. Entonces lo que se pretende y lo que estamos analizando y hemos tratado de buscar es que se queden al menos la mayoría de docentes. Hasta ahora están 2 excesos, vamos a seguir luchando en su mayoría para que se queden todos y poder brindar así una educación de calidad a todo el colegio. Es decir, ¿con cuántos docentes se quedarían? Nos quedaríamos hasta ahora con 9 docentes. Hasta ahora. En este año. En realidad nuestra intención no es de que desaparezca el Colegio Rafael Chico Peña Herrera. Tendremos también que esperar nuevas disposiciones, como ustedes, es de conocimiento público, el ministro está tomando nuevas disposiciones, nosotros también esperaremos, y en realidad nuestro afán no es desaparecer ninguna institución educativa, sino nuestro afán es más bien fomentar y que se vaya mejorando la calidad de educación día a día. En resumen, lo único que cambia durante este año es el retiro de 2 docentes. Sí, hasta ahora eso estamos, como digo, vamos a seguir luchando para que ojalá de ser posible se mantengan los mismos 11 docentes y puedan seguir trabajando en la institución. Caso contrario, tendremos que ya ver y hasta ahora al menos están 2 docentes que quedan en exceso. Ya. Agradecemos la presencia del licenciado Daniel Armijos, director distrital de Educación. Una consulta final: las escuelas del Milenio y las adecuaciones que debían hacerse en San Gerardo no van por lo pronto. Por ahora no, por ahora, hasta nueva disposición tenemos que esperar, pero por ahora no. Bien. Agradecemos al licenciado Daniel Armijos. Muchas gracias. Y regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
Invitamos a marcar el 2275-573 para hacer la entrega directa del libro del doctor Hugo Lucero Luzuriaga, titulado Situación Actual de la Población Adulta Mayor en el Ecuador. Solo personas adultas, por favor, rogamos hacer el llamado. Mientras tanto, les damos a conocer más informaciones. Por decisión unánime del Consejo, se aprobó el suplemento de crédito para que los $13,000 de un excedente de ingresos por concepto de patentes municipales sean invertidos en tres proyectos. Uno, en convenio para mejorar el local de la registraduría de la propiedad. Dos, un paquete informático para la municipalidad. Y tres, en estudios de 5 calles para la colocación de asfalto. Este último punto fue lo que obligó la semana pasada a suspender la autorización, puesto que los concejales Fausto Ávila y Javier Panamá tuvieron observaciones sobre las calles escogidas, considerando que hay muchas otras que también reclaman el arreglo vial. Los técnicos volvieron a presentar el informe en la sesión del jueves y las justificaciones para que se mantengan a estas 5 calles como las que se van a realizar los estudios. Con respecto a lo que es los sistemas o los servicios básicos de las calles que mencionaban, en la avenida Suay, ahí tenemos una tubería, un alcantarillado que es de 300 milímetros, igual en lo que es el Alberto Torres, tenemos ahí una tubería que es de 400, igual en la calle Wilfrido Álvarez, aquí tenemos con una tubería de 200, igual lo que es en la calle Jorge Araujo, aquí tenemos una tubería que es de 300 de hormigón. En Lizarro Rodríguez, aquí tenemos también un alcantarillado de 400. Empezaríamos en este asfalto y vamos a terminar en el asfalto donde se une con la calle que es de la policía. Entonces, con esos parámetros que yo les estoy comentando en sus alcantarillados, digamos, estarían para recibir, digamos, en la parte de la vía una carpeta asfáltica. Entonces, en resumen, se lo podría realizar. Ya les digo, se tienen los servicios, están en funcionamiento y se podría proceder a, con el estudio a completar para ya efectuar, digamos, un proyecto a futuro aquí en estas calles con lo que se pretende, que es el mejoramiento de la vía. Quiero proponer a los compañeros concejales que se dé paso ya a esta reforma. Realmente los estudios de las calles están elaborados ya desde hace 2014, creo, de estas y muchas otras calles, sino que más bien para la preocupación del señor alcalde para buscar los recursos debemos tener actualizado ya y afirmado los estudios de suelo para poder continuar con cualquier obra en cualquier calle. Esto tuviéramos que hacer en diferentes otras calles también que ya tenemos los estudios. Entiendo yo de que habría la posibilidad de hacer también los estudios de suelo para el pavimento sobre la calle Sergio Arias, sobre algún tramo del Agustín Crespo, justamente para cerrar el circuito que decía usted. Se refería a esas vías, por un lado, se agregaría al estudio que se va a contratar, se agregaría de estos tramos para justamente hablar de un circuito. Entonces, esos tramos que usted menciona estarían comprendidos dentro del estudio. De ser así, estaría bien de que se haga el estudio. Si es que está saneado ese asunto, yo pienso que podríamos dar paso ya a esta. Es la sugerencia, ¿no? Entonces, con esto lograremos concluir los estudios como tales y estar listo para la gestión. Si Dios quiere, ojalá hay los recursos, bien, pero si no hay, al menos quedan listos los estudios para la gestión. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón invita a sus socios a participar del proceso de elecciones de representantes a la Asamblea General para el periodo 2017-2021. Presente su candidatura del 24 al 28 de julio de 2017 cumpliendo los siguientes requisitos. Copia de la cédula y certificado de votación vigentes. Foto tamaño carnet. Completar el formulario de inscripción de candidatos. Si presenta lista completa, al menos el 30% de sus integrantes deberán tener título de tercer nivel y al menos el 40% ser mujeres. Las votaciones serán del 15 al 22 de septiembre. Moradores de la comunidad de Moisol solicitaron a este medio realizar un recorrido de la vía que, en un tramo no mayor a 100 metros, se encuentra en pésimas condiciones. Piden al municipio el arreglo que les tiene ofrecido y que aún no se cumple.
Aducen los ciudadanos que las malas condiciones de la vía hace que los transportistas públicos no quieran ingresar a la comunidad, y quienes lo hacen cobran tarifas muy altas, considerando que tan solo son 3 kilómetros de recorrido. Nuestra vía de Moisolia, que está más o menos unos 100 metros de distancia, demasiado hundida la vía, como usted puede ver. Hemos ido al municipio todos conjuntos con la comunidad, pero nos tienen que hoy, que mañana, que ya vamos a ir. Transcurso de 3 meses más o menos que yo ando gestionando, buscando con los compañeros, y no tenemos ninguna respuesta buena, digamos, que ya vengan a ayudarnos a vía. Los carros ya no nos quieren acompañar en las carreras, nos cobran demasiado caro, y realmente es lamentable que la vía esté así por tanto tiempo ya. Porque nos tiene como a niños, como a muchachos en la escuela, que ya esto, como dijo la compañera, que ya una cosa, que ya la otra cosa. Este trabajo está incluido dentro del presupuesto participativo 2017, inclusive de los presupuestos anteriores que viene a Restrance. Muy mala la vialidad. Creo que deben dar su mejor servicio el alcalde de Girón, sería, ¿no? Porque está malo de transitar por aquí. Hemos rogado a las señoras concejales, casi es posible cada vez, hasta ya nos da vergüenza de irnos a estar viendo así cada vez. Y todo es desengaño, que ya nos vamos tal fecha, que ya nos vamos tal fecha, y nunca han llegado a nada. Esto nosotros aquí sentimos mucho más, como usted, señor periodista, está viendo, es casi como sufren tal vez para hacer una, servir a nosotros comunidadmente, pues nosotros, algunos de nosotros, partes de este, llevamos los productos que nosotros trabajamos al centro. Pero a veces por esta vía mala ya nos quieren llevar, porque más acabamos el carro antes que ganamos en estas cosas. Veo que otro lado es todo, pero aquí nada, se echan al olvido. Y hablando la pura verdad, nosotros acá criamos ganados, queremos vender y carros no pueden entrar, y entregamos lechecita, y entonces de eso pido de favor, que colaboren por nosotros, ¿por qué se echan al olvido? No sean malitos, ayúdennos. Cada año dice que nos van a ayudar, pero nada, así mismo, ¿qué va a ser eso? Todas las comunidades ayuden y acá no nos ayudan nada, señor presidente. Quiero que nos colaboren acá, Moisol, también a esta villa que está mal. Pero no podemos andar de noche, no hay cómo andar ni carro ni a pie también, porque está feo de andar. Es muy caro la carretera. Eso, es muy caro, $4 de noche, ¿qué va a ser eso? Y es tan costo el carretero que no es muy lejos. Es un abuso. Y después no quieren que vengan transportistas piratas, como ellos dicen, para que ellos no se quejan, ellos hacen las carreras. Del centro cantonal acá creo que hay ni 2 kilómetros, don Eloy. Si Santa Marianita se la ataca, es más lejos, cobran 2.50. Y acá cobran? Les cobran $5. Eso es por mí, porque yo también tengo mis hijos en el colegio, ellos andan en la moto y es peligroso, porque está feísimo, a lo menos en la noche no hay cómo ir tampoco. Es algo medio oscuro esa hollada. Y quizás el señor alcalde nos escuche y que nos apoyen. Esto es lo único que puede decir. Por su parte, el alcalde de Girón, José Miguel Huixca, durante la sesión ordinaria del jueves, en su espacio destinado a informar al Consejo sobre las actividades cumplidas durante la semana, se refirió brevemente al arreglo de esta y otras vías del cantón. Se ha hecho una inspección de las actividades que están realizando en el Ludo. Se está terminando de hacer algunos mantenimientos y luego hoy, desde hoy y mañana estarán en Santa Marianita para cumplir estas actividades de mantenimiento vial. Luego estarán en Sula Moisol y se pasará luego a la Asunción, que se está debiendo algunas actividades allá en Asunción. En la sesión ordinaria también existe un punto varios en la cual los concejales pueden expresar sus inquietudes, reclamos y más aspectos. Los ediles que más uso hacen de este espacio son Fausto Ávila y Javier Panamá. En menor escala, Rodrigo Coronel y muy rara vez los concejales Fausto Benalcázar y Judith Reiván. En la última sesión, el concejal Ávila pidió explicaciones sobre 3 aspectos. Reforma a la ordenanza del cobro de la tasa por recolección de desechos sólidos, la oferta hasta ahora incumplida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el exgobernador de la SUAY, Leonardo Berresueta, de asfaltar 2 kilómetros de calles de Girón, y la impuntualidad de las sesiones de consejo. Tenemos pendiente
Bueno, tiene pendiente usted el ofrecimiento que se le hizo al comité que se conformó para el análisis de la tasa de la recolección de los residuos sólidos. Usted les ofreció en 20 días, no se ha remitido ningún informe. Tenemos las observaciones o más bien la propuesta que nos hicieron llegar ellos. Sería bueno que se haga ya una reunión con el EMAI. Está analizándose, incluso hay propuestas. Incluso hemos conversado con la directiva de ellos, hemos dado una respuesta también, pero la situación es más allá de grave y de importancia de lo que se va a hacer o lo que se está haciendo. Hay trabajos adelantados como administración y con los señores técnicos que se tiene sobre el tema. Está avanzado y vamos a sacar una propuesta que ya lo van a conocer ustedes, que va a ser de un beneficio económico superior a lo que estamos creyendo en beneficio de la sociedad. No puedo decirlo, pero hay un trabajo importante que estamos en la parte final, que va a ser una sorpresa positiva para el cantón, porque hay situaciones bastante graves que se han manejado dentro de la empresa. Yo creo que eso se tiene que saber y conocer, y sobre ello tomar una decisión de beneficio económico para nuestro cantón. Pero viene nuevamente a la memoria de que en su momento el gobernador de turno ofreció 2 kilómetros de asfalto. Estaba leyendo las noticias de que la empresa que está contratada pues va a elaborar hasta, o va a cumplir el contrato hasta fin de año. Ahí de pronto, señor alcalde, podríamos ir al consejo en pleno ante el nuevo ministro de Obras Públicas, el subsecretario, para ver si de pronto hay ese cumplimiento. Son 2 kilómetros de asfalto que se ofreció y que nunca se ha cumplido. Sí, me han hecho conocer las graves situaciones económicas en las que está el Ministerio de Obras Públicas al respecto, que a lo mucho van a cumplir en mantenimiento, pero le tomo sus palabras, licenciado, podemos sacar una cita, invitarle o ir a visitar ese tema y recordar que es un ofrecimiento público que se hizo, de lo cual hemos estado permanentemente insistiendo al respecto, ¿no? Y por último, señor alcalde, yo creo que ya es demasiadas veces en las que estamos irrespetando el inicio de la sesión los jueves. Yo creo que todos en algún momento nos atrasamos, a todos nos ha pasado. De las faltas, yo siempre he estado a la hora. He tenido que esperar a muchos señores concejales porque creo que se merecen el respeto. Hemos esperado, me han solicitado que les espere. He sido, en todo caso, ustedes mismos no se resentirán, así que mañana empezamos sin, por algunas situaciones que no pueden llegar atrás, no pueden llegar a tiempo. La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes presentó el viernes 14 de julio en el Salón de Sesiones del GAD Municipal de Girón la rendición de cuentas correspondientes al año 2016. Las funcionarias encargadas dieron a conocer el ámbito de acción de la entidad, además las cifras de casos atendidos y respondieron a consultas e inquietudes ciudadanas. La Junta Cantonal de Protección de Derechos es creada y financiada por el municipio de Girón. De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, se encarga de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del cantón ante casos de amenazas o vulneraciones establecidos en la Constitución, Código de la Niñez y Adolescentes y demás leyes del país. Articula también a las Juntas Cantonal de Protección de Derechos y al Consejo Nacional de la Igualdad. Todos ellos elabora una política pública para el normal desarrollo y desenvolvimiento, y más que todo, como les manifestaba, es la defensa de los derechos de cada una de las personas aquí en el cantón. La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo en el cual actuamos 3 miembros, en el área legal, en el área psicológica y en el área social, con la intención de evitar vulneración de derechos de niñas y adolescentes. Y en el caso de amenaza o vulneración eminentemente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estamos amparados con medidas administrativas de protección para la restitución de derechos. Somos un organismo que actúa con autonomía administrativa y funcional, que dependemos financieramente por el GAD Municipal de Girón. Es importante tener la visión social, la visión de familia. ¿Cómo está la cosmovisión del núcleo familiar? Porque para poder emitir una medida de la Junta, tenemos que saber que el niño, niña o adolescente, ¿en qué medio se desarrolla? Los casos han incrementado en el embarazo adolescente, y es precisamente como comentaba la compañera Anita, que es trabajadora social,
Se da esto por la ausencia de padres, ¿no? Se debe trabajar mucho en el aspecto social familiar, que eso nos está faltando mucho en el Cantón Girón. Nuestra misión, exigir el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Cantón Girón. Que todas las personas e instituciones cumplan con sus responsabilidades respecto a los derechos de la niñez y adolescencia. Dentro de los casos ventilados hemos encontrado que el maltrato psicológico tiene mayor índice, un porcentaje de un 65%. Luego en el tema de educación tenemos un 43% en cuanto a la vulneración de derechos, maltrato físico con un 21%, en negligencia el 32%, en cuanto a visitas. En el caso de salud también tenemos un índice del 36%, en el caso de abandono de niños tenemos el 7%. En el derecho a la identidad, acoso o abuso sexual, se ventilaron 3 casos del año anterior y menores que abandonan el hogar se dieron 2. Retención indebida a los menores. Importante felicitar el trabajo que están desarrollando, pero me queda una inquietud bastante preocupante. Sobre todo han enfocado en todo el tema de derecho, y eso está bien, o sea, los sectores vulnerables. Pero no he escuchado una sola palabra en torno al tema de deberes. Nosotros como Junta Cantonal, claro que trabajamos con los derechos de la niñez y adolescencia. Es el caso tal que en algunas instituciones hay la preocupación de que ellos no pueden hacer nada con el alumnado porque se creen intocables, dice. Pero nosotros les hemos dado algunos articulados y algunos tips para que les puedan asesorar a los niños, porque si bien es cierto, tienen derechos. El artículo 64 del Código de la Niñez y Adolescencia habla claramente de los deberes. Tenemos aún un libro más, una llamada telefónica en este instante, por favor. Ayer domingo se cumplió el reconocimiento de la ruta desde el sector de Silván hasta Girón que recorrerán los atletas el próximo 30 de julio en la segunda edición de esta competencia que organizan Nuna Aventura y el GAD de Girón. Son 22 kilómetros para el disfrute pleno de la naturaleza por caminos de lastre, tierra, llano y surcando la cima de los Andes. Una experiencia realmente maravillosa que usted no puede perderse. Mayores detalles en la siguiente nota. Esta segunda edición de Silván Girón pues lo estamos organizando en conjunto lo que es Nuna Aventura. Es un grupo de gente profesional dentro de esta rama, conjuntamente con el GAD municipal. Es una carrera que se da a través de un sendero, solamente son caminos de herradura. Hay una parte ya de algunos kilómetros también que está aperturada una vía, entonces, pero es poco, ¿no? La mayor parte son senderos siguiendo los filos de las montañas, pues son, aparte de correr, pues se puede incluso disfrutar de unos paisajes muy bonitos. El año anterior fue de 19 kilómetros y hoy son 22 kilómetros, entonces un poquito más extensa. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Al año anterior, de hecho ayer se hizo el recorrido o el reconocimiento de esta pista. Hoy quizás nos presta mayores facilidades respecto a para los puntos de auxilio. Quizás hay aperturada la vía, o más bien la vía existía, ¿no? Está en mejores condiciones, accesible para los vehículos por los dos lados, ¿no? Desde Silván y también desde Girón. Dentro del plan de contingencia se ha contemplado el apoyo de la Cruz Roja, los bomberos que siempre nos están apoyando. También tenemos para esta carrera existe un seguro que cubre contra accidentes y hospitalización. Esperemos de que no se dé. Además de que en los puntos de hidratación, pues también se tendrá personal donde se pueda, si en caso llegara a suceder algo, servirá de apoyo o de nexo con los, en este caso, con los bomberos, la Cruz Roja. Dentro de esta competencia, pues al tener estas características, el costo es de $30 para los competidores. Sin embargo, nosotros como GAD municipal y al ser organizadores, se trata de apoyar a la gente, ¿no? A la gente de la localía. Y hemos decidido, pues, en una reunión que mantuvimos con los, también con la otra parte organizadora, que en una aventura, a Girón, a todos los competidores locales, tendrá un costo de $10. Aquí en el Cantón Girón, las inscripciones, ¿dónde se las recepta? Está en el Centro de Emprendimientos,
está receptando las inscripciones, pero si se acercan incluso a Secretaría o cualquier parte del GAD municipal, sabremos nosotros orientarles y pedirle, pues no, pedirle a través de su medio a toda la ciudadanía, a los jóvenes, unirse a esta carrera. Es una competencia bonita, es a través de senderos, de caminos de herradura, de algo de vía, pero es bonito más bien disfrutar de este panorama que Girón lo tiene. De hecho, Girón tiene un potencial, ¿no? Un potencial enorme para el deporte, simplemente creo que está de explotarlo y uniéndonos todos podemos hacerlo. Entonces, a eso apuntamos. En Santa Isabel de Turno, Farmacia San Antonio, localizada en la José Peralta y Abdón Calderón, teléfono 2270-907. Para el Cantón Girón, la farmacia de turno es Farmacia Sebastián, localizada en la calle 3 de noviembre, 583, entre Eloy Álvarez y García Moreno, teléfono 2275-453. Los resultados de la encuesta de la semana decía: estudiantes de bachillerato, ¿quién debería escoger la institución y la especialidad para los alumnos que ingresan al bachillerato? El padre de familia, respondieron dos personas, que nos da el 6.7%, que el estudiante debe escoger la carrera, dicen 27 personas, que nos da el 90%, y que el Estado es quien debe escoger, opinó una persona, que nos da el 3.3%. La nueva encuesta de la semana dice: mantenimiento de la red vial. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de prefectos del Austro que se reunieron la semana pasada en Cuenca de implementar un cobro de peajes para mantener el mantenimiento de las vías? ¿Sí o no? La respuesta la sabremos la próxima semana. Les invitamos a ingresar a www.chiras.net.es y dejarnos las respuestas. Un artículo de opinión del doctor Hugo Lucero Luzuriaga dice: la impunidad. La impunidad se refiere a la imposibilidad de llevar a sus violadores ante la justicia, constituyéndose una negociación de los reparos a las víctimas. De su concepto deducimos que en América Latina se están dando una serie de actos que comulgan con la impunidad. Ricos, políticos y famosos hacen caso omiso de las leyes en perjuicio de una sociedad que está llegando a la tolerancia. Sin embargo, en algunos países, sobre todo por la presión de muchos grupos posiblemente interesados y por un pueblo que reclama justicia, aparecen políticos, exgobernantes y sus colaboradores que han delinquido a la sociedad y son arrestados como cualquier ladrón para ir a parar tras las rejas, que castiga a los criminales, mafiosos y a otros seres que han defraudado a la sociedad y en muchos casos a otros injustamente sentenciados y que no tuvieron palancas. El mundo entero observa preocupado cómo aparecen y siguen apareciendo personajes populares que han engañado a sus electores, amigos, conocidos y sobre todo a un pueblo que confió ciegamente en sus palabras. Está sentenciado y o presos los Fujimoris, Lulas, Humalas y esperando el juicio final. Otros en sus países o han huido en busca de escondrijo y es por acción de una justicia que al fin actúa con justicia. Ojalá en nuestro país Lenín Moreno acabe con la impunidad ante las innumerables denuncias de corrupción que manchan altas esferas del gobierno anterior. Ojalá se dé a conocer a todos los involucrados en los perjuicios al Estado y sobremanera ojalá, y esa es la última esperanza, que los organismos de control, comenzando por la Asamblea Legislativa, comiencen a actuar en un tema olvidado ya hace muchos años, cuál es la fiscalización. Ojalá siquiera por unos momentos dejemos de banderas partidistas y nos cobijemos con el tricolor nacional para decir basta a la corrupción, no a la impunidad, y que el gobierno efectivice lo que pronosticó en su campaña. Entre comillas, unidos trabajaremos y todo con ustedes. Es la opinión del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Un oficio que lo firma el representante de la banda Luis Pauta Encalada dice lo siguiente: la presente tiene por objeto solicitar que a través de su prestigioso noticiero transmita nuestro sincero agradecimiento por el apoyo y acogida a nuestra agrupación musical, a toda la ciudadanía del cantón y comunidades que estuvieron presentes en la comunidad del Chorro el día sábado 15 de julio de 2017, donde se realizó el concurso de bandas de pueblo, así como también a todos los migrantes que vía internet nos hicieron llegar las felicitaciones por el triunfo obtenido al ocupar el primer lugar entre las bandas participantes. Reiterando nuestro agradecimiento y sobre todo a Dios, la banda Luis Pauta Encalada llevará por siempre sentimientos de gratitud y apoyo brindado. Estamos con todos ustedes en los momentos de alegrías y tristezas, que es parte de la vida. Bendiciones a todos.
Vamos a dar a conocer de inmediato la lista de las personas que se hicieron acreedoras al libro. Pueden pasar retirando mañana en las oficinas de Girón TV a la señora Mary Villa, a la señora Gladys Villa, a la señora Marisol Toledo, a la señora Esperanza Guzmán y al señor Ernesto Delgado. Sus libros los puede retirar mañana en Girón TV. Y para despedirnos, vamos a hacerlo en la sesión cultural de esta semana. Les vamos a presentar un tema interpretado por la banda Luis Pauta Encalada, el albazo Mi Serranía, del compositor Nelson Ortiz. Es un video sin editar, filmado con un celular, el que nos ha hecho llegar el director José Pauta. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana.